La prevención del VIH y las relaciones seguras y saludables son importantes para la salud sexual. Te daremos una explicación básica sobre qué es PrEP, cómo accederlo y ayudarte a decidir si es adecuado para ti. PrEP es una opción para la prevención del VIH que consiste en tomar una pastilla cada día. PrEP son las siglas en inglés de profilaxis de preexposición al VIH. Cuando se toma todos los días, PrEP puede elevar el nivel de protección contra el VIH. Y es aún más eficaz cuando se combina con el uso de condones y otras formas de prevención. Las personas que usan PrEP deben visitar a su médico cada 3 meses para renovar sus recetas médicas y hacer seguimiento. Ahora vamos a hablar de los datos. En varios estudios sobre PrEP, el riesgo de contraer la infección del VIH fue mucho más bajo, hasta un 92%, en las personas que tomaron el medicamento de manera constante, comparados a los que no lo tomaron. En estudios clínicos de PrEP, algunas personas tuvieron efectos secundarios tempranos, como malestar estomacal o pérdida de apetito, pero estos fueron leves y generalmente desaparecieron dentro del primer mes. Algunas personas también tuvieron dolores de cabeza leves. Habla con tu médico si estos u otros síntomas agravan o no desaparecen. No se observaron efectos secundarios graves. ¿Cómo comienzo el tratamiento de PrEP? Habla con tu médico para determinar si PrEP es lo adecuado para ti. Si tú y tu médico están de acuerdo en que PrEP puede reducir tu riesgo de contraer el VIH, él o ella te hará pruebas para detectar el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. También te hará pruebas para ver si tus riñones funcionan bien. Si PrEP es una buena opción para ti, tu proveedor médico te lo recetará. La mayoría de los seguros médicos cubren este tratamiento. Si no tienes seguro de salud, tu proveedor médico puede remitirte a programas de asistencia con el costo de medicamentos que pueden ayudarte a pagar el tratamiento de PrEP. Para obtener más información, también puedes comunicarte con tu departamento de salud local y con organizaciones de servicios relacionados al VIH-SIDA. Estás pensando comenzar a tomar PrEP para prevenir el VIH. ¿Ahora qué? Haz una lista de por qué crees que PrEP puede ser lo adecuado para ti. Busca información que te ayude a tomar una decisión. Piensa si con tu rutina diaria será fácil tomar una pastilla todos los días. Habla con tu médico si tienes más preguntas. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? ¿Es PrEP una buena opción para mí? ¿En qué medida reduciría PrEP mi riesgo de contraer la infección del VIH? ¿Qué más puedo hacer para reducir mi riesgo de contraer la infección del VIH? ¿Puedo obtener ayuda para pagar por el tratamiento de PrEP? ¿Produce efectos secundarios? ¿Con qué frecuencia me harán pruebas para detectar el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual? ¿Quién me recetaría y manejaría el tratamiento de PrEP? Si decides que PrEP es lo adecuado para ti, toma la pastilla todos los días. Sigue el consejo de tu médico sobre cómo tomar la pastilla. De esta forma tendrás la mejor oportunidad de prevenir el VIH. Dile a tu proveedor médico si se te hace difícil acordarte de tomar la pastilla o si deseas dejar de tomarla. El control está en tus manos. Infórmate. Toma la decisión adecuada para ti.